Estamos en el taller del pintor y también académico Augusto Ferrer Dalmau. Le hemos pedido que nos reciba para hablar con él sobre sus cuadros de tema africano y lo va a hacer con la generosidad que le es propia, contestando las preguntas de José Manuel Guerrero Acosta, que es un gran experto en pintura militar histórica y buen conocedor de la obra de Augusto. Augusto, antes de que comencéis, ¿puedo hacerte una pequeña pregunta? Sí. Ese montón, ese cúmulo de pintura seca que hay junto a tu mesa de trabajo y tu caballete, que es casi un yacimiento arqueológico, ¿cuántos años lleva contigo? O dicho de otra manera, ¿cuántos soldados de la historia de España calculas que han pasado por ahí? Pues así, hago de pronto, todos los que he pintado. Empecé a pintar con esa paleta y del primer cuadro hasta ahora. O sea, están todos los soldados en esta paleta. O sea, miles. miles. Miles, miles. Y caballos también. Merece un estudio arqueológico, desde luego. Eh, bueno, cuando queráis, José Manuel, muchas gracias a los dos. Augusto, si te parece, vemos unas cuantas obras de las muchas que tienes tú. Muy prolífico y yo creo que ya casi inabarcable tu producción. Y nos vamos a centrar, eh, como estamos en, en el tema del protectorado y el norte de África, nos vamos a centrar en 10 cuadros, si te parece que que son de, de esa temática, ¿no? que tienen relación con, con las campañas del norte de África. Mm. Y para empezar ya en materia, sí. el primero sería Donde muere mi caballo, que es una de tus primeras obras. Mm. Es el, esa, ese hecho de armas que se produce en Melilla en 1848, como tantas veces en nuestras plazas de soberanía de Zoite y Melilla, que hubo ataques de los rifeños y en ese momento pues, eh, se envió... Digamos, todavía a mitad del siglo XIX, se envía una pequeña expedición desde España. Entre, entre las unidades que se envían está el regimiento de Numancia. Y el, esta acción que representas en el cuadro es el sargento Ignacio Fernández de este regimiento, que cae su caballo abatido y rodeado por los rifeños, dice la, la frase ¿no? que recoge el, el título del cuadro, donde muere mi caballo, muero yo. ¿no? Quería eh, hablar de nuestro común amigo Pérez Reverte, de uno de... Uno de uno de sus trabajos eh, sobre cuadros, libros y héroes, La Fiel Infantería. Voy a leer una cita que nos va a servir un poco de introducción a todo lo que vamos a hablar a lo largo de esta charla, ¿no? si te parece. Cuando la gente se para ante el cuadro en el museo, son Spínola y el holandés, el jovencito imberbe y la plana mayor de nuestro general, quienes acaparan todas las miradas. Nosotros solo somos el decorado, el telón de fondo de una escena en la que hasta el caballo parece tener más importancia y sin embargo allá en Breda, como antes en Sagunto, las Navas o Tumba o Pavía o después en los Arapiles, Valer, Anual o Belchite, quienes en realidad hacíamos el trabajo duro éramos nosotros. Los nombres dan igual porque durante siglos fuimos siempre los mismos. Yo te quería preguntar sobre sobre este cuadro de de donde muere mi caballo, que hay un héroe, mm. eh, un personaje que se está enfrentando en solitario ¿no? al enemigo, que es el típico héroe romántico, que, que siempre pone en contraposición eh, la lucha entre el, entre el individuo contra la adversidad, contra mm. la naturaleza. ¿no? ¿Tú eres un pintor romántico? ¿Te, te consideras que estás dentro de, de esta tendencia de alguna forma? Sí, sí, sí. A ver, mi, mi pintura tiene ciertas dosis de romanticismo, pero intento combinarla junto con el realismo. Es, es, pero sí, me gusta la, la épica, la épica, más, más romanticismo, voy más de cara un poco a la épica. La postura de, de ese soldado es una postura bonita, bien, bien cuadrada, no es una postura demasiado real, pero me gusta más la épica y el romanticismo que quizás la cruda realidad. Claro. ¿Te consideras un romántico también en tu personalidad, a, a, en tu vida diaria? A todos los niveles me soy una persona muy romántica. Me muevo por sentimientos, entonces cuando se mueve por sentimientos eres romántico de base. Sí, yo creo que todos los que nos dedicamos un poco a la divulgación de la historia claro. de España y ¿no? a, hacer, a dar a conocer uh -huh. un poco, estudiamos estas cosas, tenemos un poco de romanticismo detrás. ¿no? I, eh. Idealismo, romanticismo, eh, epopeyas, esto es lo que nos motiva. Y dentro de la historia puedes ver la cruda realidad más... Más cruda o darle un poco de una pincelada de romanticismo que se hace todo más bonito, pero como la vida misma. Ahora hablaremos un poco más de eso. El segundo cuadro que he seleccionado sería el de Pring y los voluntarios catalanes. ¿eh? Sí. En la guerra de África, sí. 1859-60, la única guerra que España ha tenido contra Marruecos, contra el sí, imperio claro. de Marruecos en sí, claro. ese momento, porque todo lo demás de las campañas del siglo XX son ya intentar imponer, ayudar al, al sultán a imponer la autoridad en el territorio ese del norte de África, mm. ¿no? Que donde no llegaba el control del sultán. Sin embargo, esta guerra sí que fue contra, contra el propio Marruecos. ¿no? En esta escena que haces, que son tres personajes, Prim a caballo, catalán mm, también, sí, sí. hay un lancero también en el centro, sí, y luego un voluntario catalán sí, veterano. Sí, sí, eh, sí, sí, ¿qué, ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres reivindicar algo? ¿Quieres, eh, quieres tratar algo eh, sí, en este momento? Es evidente que la campaña de África de, de 1960 es una, es una campaña muy bonita. Duró dos años y fue una victoria aplastante. Eh, pues reivindicar un poco la contribución de los volunt del voluntariado. O sea, no solo había gente regular, sino habían unidades de, de voluntarios, gente que decidió por su propia libertad ir a combatir contra, lo, contra, contra Marruecos. Y en este caso fueron los catalanes que también los vieron vascos. Pero por la parte que me toca a mí, que soy de Barcelona, que soy catalán y que tengo relación con todos estos voluntarios, pues es mi reivindicación. O sea, que los voluntarios catalanes hemos estado no solo en esta guerra, sino en muchas guerras. Siempre hemos sido voluntarios a todos los sitios. Sí, ¿no? Y además, que ¿no? catalanes, vascos, murcianos, extremeños en sí. la conquista de América, andaluces también, sí, sí. todos los pueblos de España está, están. Están de lleno, ¿no? Han estado siempre de lleno en, la... sí, en todos los hechos militares. Están en todas partes, en todas partes de España han estado. Lo que pasa es que, por la parte que me toca a mí, que soy de catalán, pues me gusta reivindicar que nosotros, pues, hicimos, tomamos la plaza, fuimos los primeros en poner la bandera en Tetuán. Entonces, ¿sabes? son cosas que uno se enorgullece de, de su pueblo y, y, aparte, que el uniforme me gusta, me gusta mucho, la, la barratina y tal, y que Prim también era nuestro. Entonces, pues, son cosas que te sientes como muy orgulloso de pertenecer a este pueblo. Seguimos con, con eh, otro, otro personaje en solitario... ...el cabo Pedro Mur... ...esa escena en la orilla del mar, en la playa... Eh, ...Pedro Mur escalona... ...un soldado, un jinete de los húsares de la princesa... ...con su uniforme blanco, con su, su peñiza blanca... ...que tuvo este regimiento durante toda la historia de, de la unidad... ¿no? ...hasta la época de Alfonso XIII... Eh, muy, ...muy plásticamente, muy atractivo, ¿no? los colores... ...y Pedro Mur eh, arrebató un estandarte... A, a los rifeños en, en la batalla de Castillejos fue recibido por el propio general O'Donnell en su tienda para, para felicitarle le, le ascendieron a sargento es un poco algo más de lo que estábamos hablando antes no la, el hombre común en situaciones extraordinarias como protagonista de tu obra no quería leer un fragmento de otra obra que habla un poco de las motivaciones del soldado que, que luego hablaremos si te parece del compañerismo el patriotismo todas estas Todas estas ideas ¿no? que están detrás de los hechos históricos. Y es una cita de, de la obra La Patria, perdón, La Patria, no, El bloqueo del de periodista José Díaz Fernández. ¿no? Está, está escrita en 1928, justo después de, de, de la, del desembarco de Alucemas, y habla de todas las campañas de Marruecos. Entonces, es un sargento que le pregunta a sus soldados por el significado de la patria. ¿no? ¿Qué es la patria? Preguntaba a cualquier soldado de aquellos que limpiaban su correaje en un rincón le responde uno yo mi sargento como fui tampoco a la escuela no sabría decirle entonces le dice sargento tu patria es España hombre si fueras alemán sería Alemania que no es tan difícil ¿no? entonces eh, cómo ves tú estas motivaciones de la patria del compañerismo en, eh, en tus cuadros en los hechos históricos los hechos militares la patria la palabra patria para mí es, el significado es familia es tu entorno de dónde vienes a dónde vas ¿Quiénes eran, tus quiénes eran tus antepasados, la historia, de, lo que te ha, de dónde has llegado, hasta dónde has llegado, eso es para la patria. Bandera, la bandera representa a la patria, es el símbolo, es, tiene este, este, este color, no es un trapo, es un símbolo, entonces como simbología pues la quieres. Entonces, detrás de la patria hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, ha habido muchas guerras, ha habido muchas cosas para llegar a donde estamos ahora, eso es patria. O sea, todo eso, ese conjunto, ese, ese, ese montón de experiencias que hemos vivido a lo largo de la historia es nuestra patria. Entonces, sentir orgulloso de dónde vienes es, es sentir amor propio. Yo, pues, evidentemente, tengo amor propio. Entonces, eso es la patria. Es ese es la idea que yo tengo de la patria. ¿Y, ¿Y esas motivaciones del soldado, tú crees que todos los soldados se mueven por ese concepto de patria o hay más cosas que les hacen moverse? Porque yo creo que hay mucho de compañerismo, hay mucho sí, de abnegación. Sí. O sea, cuando estás en... en, en Combate o estás en la, haciendo servicio militar o cuando estás con los compañeros, no estás pensando en la patria, estás pensando en tu compañero, estás pensando en que tienes que hacer eso, tienes que hacer lo otro. Y si estás en momentos de, de, difíciles, que yo también he estado en misiones, pues estás pensando en, en, en luchar, sobrevivir y salir de esta como sea. Si te, detrás hay el envoltorio de la patria, la bandera, evidentemente llega un momento que. Hace tocar esa fibra y dice: venga, cuando estás en el momento más extremo de todos es cuando sale quizás ese golpe de patriotismo o de coraje. Representas en ese momento a muchas cosas. Eh, cada, cada persona es un mundo. En España hay no sé cuántos miles, de, no sé cuántos millones de, de patrias diferentes porque cada español tiene su imagen de la patria. Yo creo que sí que en el combate en acciones extremas. El concepto de la patria es un poco etéreo, ¿no? Y que a veces los soldados buscan más agarrarse a, a, a un recuerdo de la familia, al compañero que tienen al lado, para pues no quedar mal, ¿no? Es luchar, sobrevivir. Los hay que son más valientes, los hay que son cobardes y los hay que son neutros. Siempre hay alguien que coge la batuta y dice, venga, para adelante. Entonces, te, te ves al compañero que se tira para adelante y tú no vas a ir para atrás, porque lo llevas en la sangre. Entonces, voy con él a donde sea. Es así, y si, va, y si va con una bandera ese señor, pues tú vas detrás de la bandera, pero ¿por qué ese señor lleva la bandera? Es así, pero es el coraje que cada uno tenga. Seguimos con el siguiente cuadro que sería, o que es mejor dicho, la, la Guerra de Margallo. En ¿eh? uh -huh. Melilla, 1893, otra vez la Plaza de Melilla, otra vez atacada por los rifeños. Uh -huh. Es una pequeña guerra, una guerrita, sí. que muy pocas veces se ha tratado en la pintura. Eh, hay un cuadro que yo conseguí para el Museo del Ejército en su momento. Que es de Marcelino Dunceta, una grisalla, una acción nocturna. Eh, bueno, he hablado de él en una publicación de Iberdrola sobre el protectorado, de, de la serie esta magnífica de publicaciones que hay. Eh, y que tú has, has cogido esa acción donde el protagonista, el central del cuadro, es el general Margallo, que muere eh, en combate, ¿no? en Ese día. ¿Por, por qué cogiste.? ¿Por qué, ¿Por qué elegiste esta, esta escena? El cuadro Margallo me lo encargó eh, su, su nieto José Manuel Margallo, José Manuel García María, Margallo. Y cogí esa escena porque era el momento en que él iba a recibir el impacto. O sea, eh, no es corriente que un general se ponga en la frente de sus tropas y, y ordene un ataque y que encima muera. Entonces, me parecía un momento épico. Volvimos a los romanticismos de antes. Épico, romanticismo. Probablemente no fue, no fue tan bonito, ni tan elegante. Probablemente aquello fue pam y cayó de cualquier manera y tal y cual. Pero hay que darle romanticismo y me parecía una escena bonita, o sea, un general en, delante de sus tropas y, la, y los rifles disparando de fondo. Darle épica también es, es importante. Sí, eh, eh, Margallo que fue ministro de, de exteriores, ¿no? Eh, 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 ministro de exteriores. Háblanos un poco del, del proyecto que que tienes. Aprovechamos a ver si te parece para hablar un poco de ese proyecto que tienes, que tienes tanta ilusión y le estás poniendo tanto cariño de la Fundación no, no, no. Ferrer Dalmau. ¿Qué nos puedes contar de ello? Bueno, pues la Fundación es un proyecto pues, muy bonito porque eh, detrás de la Fundación es la idea de crear un taller de artistas. O sea, a mí me parece importante que en España, igual que, que hay en Moscú, un taller que pueda desarrollar la historia de España. Yo puedo pintar pero hay mucha historia por pintar entonces yo creo que teniendo la oportunidad de poder crear esto y dejar un legado sería egoísta por mi parte eh, no hacerlo. entonces yo creo que, que tener 10 12 pintores el día de mañana que estén desarrollando proyectos pintar la historia de españa que es tan rica yo creo que es el legado más bonito que puedo dejar y es, y es lo que a mí me motiva ahora mismo O sea mi objetivo en este momento es 100% es dedicarme a esto. Y, y poder enseñarles, poder participar con ellos y hacer obras grandes de coral, decir, para, para llenar toda España, de cuadros de la historia de España. Que okay, ahí tendría cabida cualquier pintor novel, bueno, ¿no? Cualquier y, pintor. Y sobre todo lo haces con idea de trascendencia, que cuando no estemos aquí ninguno de nosotros, esa, esa escuela haya creado. Claro. Pintores y siga, ¿no? Pero claro, la idea es eso, que yo, yo tengo fecha de caducidad, tenemos fecha de caducidad todos, pero que continúe. Y cuando yo no esté, pues el, el alumno más avanzado coja el legado y, y continúe. Entonces, y yo les pasaré todo lo que sé, y ellos a partir de ahí tienen que evolucionar. Quiero que sean jóvenes, que tengan las mentes blancas para poder meterles toda la información. No quiero que tengan vicios, que sean personas para poder, como un ordenador, llenarle de datos, para que luego puedan desarrollar. Sobre el... El tema de que, que que vimos antes de, de, del soldado Pedro Moore en, en el mar, uh -huh. ¿no? en la orilla, a mí la verdad es que me encanta cómo representas el mar. Me acuerdo cuando eh, hicimos un cuadro para la exposición aquella en Cádiz de José Bonaparte, en la orilla, sí, 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 al sí, otro sí, lado sí. de la bahía de Cádiz, ¿no? sí, sí, en, sí. En, en, en la orilla del mar. Eh, la verdad es que yo creo que tiene muchos admiradores de, de cómo tratas el paisaje, porque tú empezaste como paisajista. ¿Qué nos puedes contar del de, de paisaje en tus cuadros y, y tu trayectoria? Bueno, de hecho, la parte paisajística fue cuando empecé a pintar. O sea, la visión comercial del mundo de las galerías. Yo estaba en el circuito de galerías y lo que se vende básicamente es el paisaje, bodegones, escenas así. A mí todo eso me enriqueció, aprendí mucho a pintura porque esos paisajes no dejan de ser el decorado de mis cuadros ahora. Es el escenario. Entonces, todo eso que aprendí me sirvió luego para, para, para mis cuadros. De hecho, cuando creamos el taller de pintores, quiero hacer una sección. Dedicada al tema de paisaje, porque es importantísimo para decorar el, el contorno de los cuadros. Entonces, eso fue un, un aprendizaje más para llegar a donde hemos llegado. Seguimos con otro cuadro que sería La carga de Tasdir, ¿no? ah, una, una famosa acción eh, muy representada en algunos cuadros. ¿no? En, uh -huh. Hay un cuadro de Bertucci también en el Museo del Ejército y algunos más que tienen relación con, con esta acción, en la cual de nuevo la caballería, el Melilla. Uh -huh. Eh, una, varias cargas eh, contra el enemigo para proteger la retirada de la infantería que se está replegando en un momento muy complicado del combate. Ahí tenemos eh, de nuevo una, una escena ecuestre con caballos al galope, tenemos los uniformes de rayadillo, tenemos eh, los alacot, eh, un ambiente como de escena colonial. ¿no? Eh, ¿Qué pintores te han influenciado a ti? O, o te han inspirado porque esta, esta escena de los salacot y los rayadillos a caballo y tal recuerda mucho pues eh, los británicos en, claro. en sus campañas no o los franceses no que, claro, claro. de qué pintores eh, ha, has bebido tú eh, claro. a lo largo de tu vida Yo, como dices tú, el tema de detalle mencioné Neuville, son mis pintores preferidos los fina los de finales franceses de finales de diecinueve eh, carton de, carton en inglés también me influencia mucho carton de carton -Boulby, exacto entonces estos son, son... Son referentes, referentes. Yo tengo que beber de los grandes, y estos para mí son los grandes. Entonces, ahí sacas ideas, sacas conjuntos, luego ya eh, improvisas, pero ese cuadro no deja salir esa imagen colonial inglesa con los salacos, que, que es bonito, y más con sufres rayadillos, que luego se degradó y se estropeó con el khaki, pero que eso era mucho más elegante, mucho más bonito. No sé, me gustaba más. Sí, más, más plasticidad. Sí, ¿no? más y plasticidad, más, como más, más, no sé, más. más. Luego pasamos al kaki, al marrón y estas cosas, ya se volvió todo como más cutre. Y, ¿Y por qué de tu predilección por la caballería? ¿Por qué siempre escena, tantas escenas secuestres, los caballos, la maestría que tienes con, con la representación de los caballos? Es que mi abuelo materno era de caballería. Mi abuelo materno me de soldado siendo usar de la princesa. O sea, y acabó de comandante y estuvo en la toma del gurú. Entonces, claro, en casa siempre ha habido una aureola de la caballería importante. Yo tengo fotografías de pequeño con las medallas de mi abuelo y las lanzas de caballería. O sea, la lanza de caballería para mí es, es un emblema familiar. Ya no es militar, es familiar. Entonces, claro, entre esto y que de pequeño vivíamos en un entorno de caballería, de caballos, que teníamos un caballo pues es un elemento para mí importante. O sea, no me cuesta trabajo pintar un caballo. O sea, he vivido con él, lo, lo he mamado. Y la caballería, pues es que es mucha caballería. Sin embargo, te ha ido a la infantería. <laughs> eh, a la sí, sí, que luego sí, hablaremos. sí. sí luego hablaremos. <laughs> bueno, pues seguimos con el, el siguiente cuadro, que es la, la toma de viud, ¿eh? en sí. 1916. En este caso son los regulares, una primera unidad de élite de choque que... Que se crea en España, se crea en 1911 para evitar en lo posible las bajas de soldados peninsulares, de estos soldados de reclutamiento obligatorio que, que tanto tiempo estuvieron combatiendo en Marruecos y que tanta sangre derramaron. Pues se crea la, la primera unidad de choque, ¿no? los regulares, en 1911, justo cuando está empezando el protectorado, porque el protectorado se establece al año siguiente. ¿no? En esta acción. Es el ataque a una posición rifeña, una colina, en la cual van cayendo todos los oficiales, sí. entre otros el que entonces capitán Francisco Franco, el capitán de regulares, sí. que es sustituido por, por el teniente Juan Salafranca, que es el que se presenta en el cuadro, que al final sí. llega con las bayonetas caladas ¿no? al, sí. al momento del, 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 del asalto y que también es herido. ¿no? Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a aprovechar un poco esta, esta, esta sí. acción tan dinámica para que nos cuentes un poco sí. cómo es tu técnica de trabajo? ¿Cómo...? Sí. ¿Cómo concibes el cuadro y cómo lo plasmas? ¿No quieres contar algo sobre eso? Sí, a ver, normalmente por lo general, primero me, lo, me imagino el cuadro en la cabeza, entonces lo que hago es eh, pintar secuencias, pequeños bocetos de personajes, separados, los pinto separados, hago bocetos, a veces los hago bien más, más, más trabajados o a veces son cuatro rayas. Y cuando los tengo todos separados, lo que hago es juntarlos. Entonces, es como una composición. Entonces, voy, no, no empiezo de cero, sino separo todos los personajes y luego los voy componiendo. Y a veces con papel vegetal o como, voy haciendo unos montajes hasta que tengo la secuencia. O sea, es un, no es que nadie me lo ha enseñado ni nada, es, me sale así. O sea, no tengo, la vis, tengo la visión conjunta del cuadro, pero, no, pero tengo que separar los elementos independientes. Y así es como compongo, compongo todos los cuadros. Uno figura por figura y luego los sumo. Luego la composición. Sí. En algunos momentos supongo que también tendrás la composición en la cabeza, ¿no? Entonces, Tengo una idea general de la cabeza, sí. pero no sé dónde va cada uno. Entonces, para mí es más cómodo separar los personajes y luego ya los voy juntando. Entonces, pongo este más arriba, más abajo, porque me resulta más cómodo. Entonces, busco el, el compenso, compenso las figuras, pero para mí es muy importante hacer los personajes independientemente. Cada personaje es una historia. Sí. Y materiales, eh, pintura, tipo de pintura, eh, lápices. Óleo, que, óleo, pues, un óleo, óleo, óleo clásico, con, trabajo con secativos para que el cuadro pueda trabajar fácilmente con él. Es decir, pintura clásica, normal. Y luego retoca, pues además que pues, el óleo te permite retocar claro. muchas horas más tarde, eh, no, muchos óleo, días más tarde. El óleo me permite ir retocando, retocando, muchas veces más, con, con, como se va secando, puedo pintar, puedo pintar encima muchas veces. De hecho, hay cuadros que debajo hay otro cuadro. Porque he aprovechado la tela y he pintado encima. Entonces algún día saldrá con un rayo X. Es decir, te encontrarás una carga de caballería... y debajo hay un cuadro de romántico de, de un paisaje de Barcelona. ¿Sabes? Me ha pasado. Pero es la ventaja del óleo que puedes pisar encima. ¿Y ¿Los bocetos los haces también al óleo o dibujas a, a lápiz o común? Si, si voy a enseñar los bocetos me los trabajo un poco más y me los hago al óleo en blanco y negro. Si son solo para, para como acompañamiento me los hago en lápiz y ya me vale. Seguimos con el siguiente cuadro. Que, que va a ser la, la carga del río Igán. ¿no? Uh -huh. Ya un poco más tarde, estamos cronológicamente, el desastre anual. ¿no? Uh -huh. O sea, este año se cumplen 100 años de, uh -huh. de, aquella, de aquellos sucesos ¿no? tan, tan penosos y tan. tan oscuros uh -huh. que también tuvieron, sin embargo, chispazos de, de momentos de, de luz. ¿no? En este caso, pues la carga del, del Regimiento Alcántara, laureada recientemente, el regimiento que recibió la laureada uh -huh. recientemente, que es una laureada que de vida después de muchos años. Y quería aprovechar esta acción, que es muy conocida, además la has pintado de distintos ángulos uh -huh. y eh, de distintas formas, individualmente, uh -huh. por un lado, ¿no? como esta que estamos viendo ahora, que es un, una vista lateral. Quería hablar un poco de, del trabajo de documentación. ¿no? Me consta sí. que nuestro común amigo Arturo Pérez Reverte, sí. que por cierto lo presenté yo, te lo presenté yo, los dos os querías conocer. Sí. Y si no te acuerdas, en, en la galería de la calle Hermosilla en 2010, sí, le llevé, yo, yo, cuando éramos jóvenes, sí, 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 le sí, llevé, yo sí. no sé si él se acordará, le llevé yo un día allí, entonces os conocisteis, que desde entonces habéis tenido una, una amistad muy, muy estrecha y sí. mucha sí. colaboración. ¿no? Sí. Entonces quería preguntarte un poco por cómo, cómo funciona esa, ese, esa relación vuestra. A la hora de concebir algunos de, los, de tus cuadros, ¿no? A ver, con Arturo, pero bueno, ya sabes que tengo una relación muy buena. Pero es un tío que tiene muchísima imaginación, tiene una imaginación portentosa. Ha vivido muchas experiencias de combate y, 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 me tras, y sabe transmitir las cosas. Entonces, yo cuando tengo un bloqueo, tengo un cuadro importante, digo, bueno, lo llamo evidentemente, hoy, Arturo, me ha encargado esto. Bueno, chaval, vamos a hablar, vamos a hablar. Entonces me aporta ideas. O sea. Porque incluso como hemos visto las mismas películas, creo que todas las películas, me dice, ¿te acuerdas la película tal de Gundanguin? Que no sé qué, tal, la secuencia aquel, esa es la buena. Entonces, es como que me, me calienta el cuadro, me da, me da vida, me da, me da ánimos, me, no sé, me, me da ideas. Entonces, esta es, es la, la, la gran parte que me aporta Pérez Reverte, darme ideas. O sea, o refrescarme la memoria a secuencias que. Y esta es la combinación buena que tengo con él. Y, y luego la otra parte buena es que. Es cruel. Si el cuadro está mal, me lo dice. Es sincero. Me dice, Augusto, esto no, esto no queda bien, esto está mal. Oye, macho, métele más tierra, que está sucio el pantalón, o rómpele esto. O sea, la confianza que tiene el de decirme las cosas en la cara, no lo tiene nadie. Y esto para mí es buenísimo. Es, es fundamental. La sinceridad. Que, de, la sinceridad, que, que le parece sí, que, no, sí, que sí. no está bien, que, o que está mal. Que mucha gente se, se, se reprime un poco por, por no quedar. A, él no, él no se corta. Oye, Augusto, esto es una mierda. O esto, y si cuando me dice esto es buenísimo, es porque es buenísimo, de verdad. Entonces esa sinceridad yo la valoro en, muchísimo. Luego aparte hay tu propio trabajo de documentación, me consta, mm. ¿no? Lees, eh, tienes, bueno, tienes una colección mm. importante de material bélico, sí, sí, de armas sí, sí, de sí, colección sí. en tu casa, sables, sí, 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 y demás, sí, sí, sí. y todo eso también lo representas eh, sí, fielmente, te, te claro, ayuda, ¿no? Claro. Como, la silla de montar, claro. eh, para esta carga de, de anual tienes una silla de, sí, de, sí, de, sí. de la época, no en casa yo me gusta coleccionar, pero lo que colecciono son cosas que utilizo, como dices tú, la silla de montar tengo la silla completa de la carga de alcántara, hasta el último detalle ¿por qué? porque luego me sirve yo puedo documentarme bien y si no tengo ese material es cuando ya tiro de los amigos y tiro de los conocidos o me tiro del museo del ejército y empiezo a dar la paliza, oye, mándame una fotografía de esto, puedes mandarme de un, una Ángulo. O sea, la documentación en mi pintura, y esto es algo que voy a transmitir luego en el taller, es lo más importante. es el, el ¿qué, ¿Qué digo yo, 50? Puede ser el 80% del trabajo es la documentación. Y estar rodeado de gente como, como contigo, David Nievas, Sorando y otros tantos, los retógenes, que me pueden dar documentación, es un lujo. Sin ellos, yo no podría pintar estos cuadros. O sea, yo solo pongo la, el pincel, pero ellos ponen toda la parte importante. Y ha habido mucha gente de principio, como mis compañeros eh, Germán, Germán Segura, sí, Germán Segura los, volu los voluntarios de Madrid. Anda que no los he utilizado yo de veces. Oye, venidos aquí, que vamos aquí al jardín a hacer unos ángulos, unas posturas. Eh, tiro de, de, de los amigos, incluso también de Alberto y unos cuantos más, que digo, oye, venga, venidos a mi casa, vamos a hacer unas posturas. Los necesito. Es, es, sí. Sin ellos, yo no podría haber pintado nada de todo esto. Sí, y pues, aparte, estaría, estaría falseando la historia tengo que hacer son cuadros son, tengo que hacer fotografías de la época, lo que no se pintó en su momento lo tengo que hacer y por desgracia a veces incluso pasa que haces un cuadro y luego descubren que no, que ese chacó fue anterior. Hombre, ahora me lo dices, pero claro, va evolucionando. Yo hay cuadros que ahora mismo tendría que retocar porque han descubierto que ese modelo de sable no estaba en ese momento. Yo, pero 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 es así, es así. Bueno, por ahí tienes una, una buena panoplia de colaboradores. Sí, sí. y Gente que, que desde el principio hemos tenido el gusto de, sí, 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 de, de sí, sí, acompañarte sí. con textos, lo con los catálogos, bien. ¿no? Y lo, y, lo pasamos, y lo pasamos bien, disfrutamos. Yo, yo me rodeo, de los, aparte de ser buenos amigos, eh, son unos expertos. O sea, y, y, y mañana me encuentro incluso alguien en redes que me, me corrige algo y yo compruebo que es verdad, yo te, automáticamente lo corrijo. O sea, yo no me encierro a. Al revés, me gusta que la gente me corrija cosas, que diga, eso no está bien, porque entonces yo aprendo. Por esto, el, el, el público también participa en los cuadros. Sin darse cuenta, ellos también participan. Eso es una cosa muy bonita. Sí. Pero aparte que también hay gente que al, al hilo de tus obras está haciendo una labor de divulgación, ¿no? claro. Como la asociación Retógenes claro. que ha donado cuadros tuyos a unidades militares o que ha montado exposiciones con claro, tus láminas, claro, ¿no? sí. O gente que, que ha, también ha utilizado sí, 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 cuadros sí. para hacer libros, pero no sé, Agustín Pacheco, sí, el último sí. Alfonso Usía, ¿no? Incluso las portadas sí. de tus libros están, las portadas de muchísimos libros están, sí. están llenas de obras tuyas, ¿no? a, mí me, a mí me piden imágenes para portadas, Yo se las dejo, encantados. Pero yo siempre he dicho lo mismo, es que los cuadros no son míos. Yo los he pintado, pero son de todos los españoles. Es, son, yo los pinto para vosotros, no para mí, para que lo disfrutéis. Entonces, si yo quiero un cuadro este para mi portada de mi libro, cógelo. Es, si es tuyo, si es, es tu historia, es, 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 yo, no son míos los cuadros. Yo no he inventado nada. Es, es la historia nuestra, entonces pertenece a todos los españoles. Todo lo que se ha difundido la historia, de cualquier manera, esa es, es, es la idea. Yo creo que además eh, las instituciones deberían de hacer más uso de, de, de herramientas fantásticas como son tus cuadros. ¿no? que se han hecho exposiciones y se han sí, utilizado sí. para muchas cosas, pero aún mucho campo por delante para hacer, ¿no? Igual que de, creo que deberían de contar más con asociaciones, pues con, con la Asociación de Amigos de la Historia y la Cultura Militar, por ejemplo, que hace una labor muy buena de divulgación, o, o retógenes que hemos hablado de ellos, ¿no? O las asociaciones de recreación, ¿no? O sea que es un es un compendio de tu, tus obras con muchas otras cosas que se pueden hacer, ¿no? que, que yo creo que, que deberían estar más abiertas. Podríamos estar, yo ya no estoy en, uh -huh. en activo, pero deberían estar más abiertos ¿no? a utilizar todas esas herramientas. Pero acuérdate cuando estabas en activo, ahora, cómo hemos evolucionado en pocos años. Está prácticamente cuando empezamos, no había nada, o sea, salías del museo, fuera del museo no había nada más, no había vida. Y ahora ya las redes sociales, las nuevas comunicaciones, la historia está latente, han nacido muchas asociaciones. Acuérdate de los tercios, los tercios... Lo, aparte de PRT que escrito a la triste nada más, ahora hay asociaciones de los tercios hay reenactors, recreaciones eh, O sea, en pocos años hemos subido para arriba lo que empezó así pintando cuatro cuadros mira dónde estamos ahora, y esto es el principio esto va para arriba, esto ya no se para vamos a ir terminando con una escena también de, en este caso de, de mi arma de un ingeniero de nuestros Nuestros personajes fundamentales, el capitán Félix Arenas eh, en Monte Arruit, eh, otro héroe solitario, y que nos habla también de las luces de Anual, porque a pesar de todas las cosas negativas que hubo en, en este desastre anual, pero también hubo comportamientos muy distinguidos como el de, como el de Félix Arenas Gaspar. ¿no? ¿Qué, qué es lo que, ¿Cómo concebiste esta obra, este cuadro? A ver, es un personaje, es un héroe, es un valiente, hay que pintarlo como mujer, es, un valiente. Cuadrado, mirando al frente y con la mirada fija al, al peligro. O sea, cuando te vas a enfrentar a la muerte, si nosotros tuvimos que enfrentarnos a la muerte, ¿cómo te ibas a enfrentar? Cuando ya está todo perdido, dices, ¿qué más da? Pues te pones como un torero. Pues quédate un torero. Cuando antes de ante toro se cuadra, pues así así son los valientes. Yo no me imagino un valiente escondiéndose, no, un tío cuadrado y dice ya está todo perdido, pues aquí estoy y esa es la imagen que iba que plantar, la imagen de un torero con su fusil, con su bayoneta y, y que vengan, eso, eso es muy, muy español. Que, que además muere, que además muere, muere en la acción, ¿no? La, en la acción de combate. Eh, vamos a aprovechar un poco esto para hablar mm, de tema, tiene mucho poco que ver, pero bastante, ¿no? Interesante creo yo. Que es, en la fundación tuya habrá también mujeres pintoras, ¿no? Hombre, yo espero que haya más mujeres pintoras que hombres. No por nada. Es que, primero, las mujeres tienen un, un sentido de la, del arte como más. Tienen una disciplina que los hombres no tenemos. Son, son más trabajadoras. Tienen un, una sensación. O sea, de hecho, las mujeres son mejores artistas que los hombres. Tienen una disciplina, tienen una metodología, se toman las cosas muy en serio. Me gusta cómo pintan las mujeres. Quizás el tema no les vaya, pero pero quiero que este, formen parte del taller, necesito esa visión. Bueno, hay muchas aficionadas a la historia. ¿eh? Hay muchas aficionadas, pero, pero por desgracia, y está mal, está mal que lo diga, pero he conocido grandes artistas, mujeres, que no han desarrollado su carrera por motivos sociales, por claro. los familiares, pues, han dejado los estudios, el, por otras razones, y esto es algo que siempre me ha molestado, porque verdad he conocido verdaderas artistas que ahora serían fuera de serie, pero que abandonaron su carrera por eso. Por, sobre todo, mucho por motivos familiares. Bueno, pues bueno, bueno, y, y quiero recuperar a muchas personas, reciclar otra vez y decir, oye volver a retomar ese tema. Que, 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 se, que da igual poder pintar un caballo, que pintar un caballo con un soldado, que pintar un paisaje. Si en el taller va a haber sitio para todos, pero quiero contar con las mujeres en especial. Y luego la mujer en la historia, en la historia militar, concretamente lo sí. que estamos tratando aquí, ¿no? pasa en un momento de ser sufridora, de ser sí. la, que, la que sufre el paso de los ejércitos por los pueblos y las ciudades donde viven, a convertirse en combatientes en la Guerra de Independencia, Agustina de Aragón, uh -huh. eh, en, los, en los sitios de, de Zaragoza, de Gerona, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, las mujeres empiezan a, empiezan a convertirse en combatientes, a empuñar las armas, ¿no? No digamos hoy en día que están integradas en... en, las, en nuestras unidades, ¿no? Pero ha habido un proceso evolutivo de, de la mujer en el ejército de, de ser. Apoyo logístico del soldado, de curarle uh -huh. cuando estaba enfermo o herido, de esas columnas de mujeres y niños que acompañaban a los ejércitos que tuvieron que prohibir, uh -huh. porque aquello era eh, tanta gente como el propio ejército. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo has reflejado tú la mujer en la historia militar en tus cuadros? O sea, me gustaría reflejarla más. He, he hecho pinceladas, he hecho algunos personajes, están en algunos cuadros, pero la mujer en española es tan combatiente como el hombre o más. Bueno, nos quedan dos cuadros. La columna de la Legión. Uh -huh. eh, ...estos legionarios que van a, avanzando... ...por un sí. camino pedregoso de Marruecos... Sí. ...probablemente en el desembarco de Algeciras sí. ...esta otra unidad de élite... ...que tanta sangre ha, ha dado por España... Sí. ...y que ha celebrando su centenario... Eh, ...el año pasado con... Sí. Eh, ...con problemas con, por la situación... Sí. ...en que hemos pasado de, de la pandemia ¿no?... ...no con tanta brillantez como hubiera sido... ...como se merecía la legión ¿no? sí. y, ...¿qué significa para ti... Ser legionario, porque tú ahora es sargento <laughs> legionario reservista. Sí, 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 que, es, sí. que es para ti la legión? ¿Qué significa ser parte de la legión? La legión es... es si, hablo, si queremos hablar de un cuerpo romántico, hablemos de la legión. Es puro romanticismo. Se creó con una imagen romántica e idílica. Teníamos o sea, de una unidad de combate, es una unidad formada de gente dura. Entonces esa es la imagen que tenemos de la legión, como puede ser la legión francesa o las legiones romanas. Se asemeja se mucho a los tercios. Volvemos a los tercios de siempre. Entonces, la legión es lo más parecido. Tíos duros que se formaron para eso, para luchar. Entonces, ese, ese, ese romanticismo para mí es, 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 es muy evocador. Y todo ese espíritu legionario, ¿no? Que, claro, claro. que marca el día a día de la unidad no. y que marca su comportamiento, que bebe mucho de los tercios. Como bebe dices. mucho de los tercios, no. no. Y hay un, hay un código, un código de honor. O sea, genio, la idea de que un legionario se eche para atrás es inviable. Entonces, da la sensación de que no fallan. Hasta ahora no han fallado, o sea, te, te, tenemos esa seguridad de que estos no van a fallar. Es la sensación que te da la, la legión. Terminamos con el, el cuadro, una de tus últimas obras, sí. Las levas heroicas de Egeriven, sí. en ¿Eh? julio de 1921, sí. en la posición de en la que, posición que cae antes de, de que empiece la retirada de anual, cercada por los rifeños, sin casi municiones, sí. sin material para curar a los heridos, sin agua, se envían columnas de, 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 para intentar aprovisionarlas, pero la última columna que llega, que llega en situación muy desesperada, con, con barricas de agua, y, y esto es lo que creo que, que has querido representar sí. en esta acción, ¿no? sí. Pero esto es, un, es también el cuadro es un homenaje, ¿no? A, claro. Es un homenaje a, a los soldados de reemplazo. Sí. Si te parece, voy a leer la última cita sí. de la novela Imán de Ramón Sender, de Ramón J. Sender, una novela de los años 30, muy dura. Que recoge punto por punto lo que va pasando en, la, en las posiciones durante el desastre anual. ¿no? Leo, Leo a Ramón J. Sender. Nosotros somos los que en la prensa y en las escuelas llaman héroes. Llevar los sesos de un compañero en la alpargata, criar piojos y beber orines. Eso es ser héroes. Estamos viendo aquí eh, la crudeza de, de lo que es la guerra, porque en tus cuadros está esa épica de la que hemos hablado, está ese romanticismo. Bueno. Pero como hemos dicho también antes, también está la realidad claro. de lo que es eh, la parte cruenta, la parte triste, que esto no es no es nada romántico. No. Esto es la guerra, es sufrimiento, ¿no? Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué es lo que qué es lo que has dibujado, qué es lo que has pintado uh -huh. aquí en este cuadro de Garibay? El cuadro de Garibay lo planteé con la idea, con como dices tú, un homenaje a las levas, a, la, a, a los soldados de reemplazo. O sea, llevamos muchos años. Yendo al servicio militar, han muerto muchísimos millones de españoles eh, estando de levas. Hablábamos de la legión, que eran heroicos. Pues no mucha diferencia de las levas. O el sea, que viven lo demostraron. Eran tíos, pero les tocó estar allá. Les tocó el servicio militar. Eran los, eran los más pobres. No podían pagar para librarse del servicio militar. Iban allá, les mandaban al peor sitio, vivían peor. Pero a la hora de combatir eran tan bravos como cualquier legionario. Y eso es lo que yo quería plasmar, el sufrimiento de las guerras. Y al mismo tiempo reivindicar algo que llevo tiempo. ¿Para cuándo cuando alguien va a querer hacer una simple chapa, una medallita a todos los que han hecho servicio militar, que la puedan llevar en su lapa? Tan difíciles, tan difíciles, decir, pues señores, se acabó el servicio militar. Vamos a dar un reconocimiento a todos estos que lo han hecho, que han dedicado un año de su vida, algunos dos, pues oye, una chapita, simplemente para distinguirse cuando vas por la calle y encontrarse unos con otros. Esto es mi, mi gran reivindicación y me gustaría que al final se hiciera. Y ahí se ven el cuadro, los soldados de artillería, los soldados de intendencia. Todos mezclados. Eh, de esta columna que iba con el capitán Cebollino delante, pero eran la mayoría artilleros, intendentes y tal, llegando a. A duras penas, ¿no? claro. bajo el fuego del enemigo, soldados de reemplazo que están en un momento dado, igual que después hubo otros comportamientos más oscuros, pero ahí realmente están dando todo, ¿no? claro. todo. están claro. dando lo mejor Acom de sacrificio. Acompañado de un buen mando, un soldado de reemplazo, cualquiera de nosotros va hasta el fin del mundo, siempre ha sido así. Yo he hecho servicio militar, yo tenía un capitán que era un tío majísimo, yo hubiese ido con él al fin del mundo, es así, entonces depende de quién tengas al frente haces lo, lo inhumanamente imposible, imposible, y esto es lo que ocurrió, pues buenos mandos, con gente, con gente dura, como eran los españoles en aquella época, hacían lo que quisieran, y eso fue la demostración. Sí, yo, la verdad es que el soldado de reemplazo, yo tengo un gran recuerdo de él, claro y no tiene nada que ver con el soldado profesional, no. pero también es, es, me parece muy, muy, muy acertado que hayas hecho este cuadro eh, ...dedicado un poco a ellos... ¿no? Sí, ...bueno pues ya con esto... ...es necesario, es necesario y, y hay que luchar... ...para reivindicarlo al final... ...bueno pues yo creo que con esto vamos a terminar... ...si os parece y... ...muchas gracias por tener el lujo... ...por tenerte en España... Un, ...uno de los pintores probablemente... <laughs> ...vivos más importantes de historia militar... ...de España yo me diría que de Europa... ...y que a todos los que nos gusta la historia... ...a todos los que hacemos divulgación histórica... Y leemos y vamos tantos años leyendo estas cosas que, como dice mi hija a veces, papá, que se te va a sacar el cerebro como a Don Quijote ¿no? de tanto leer. Pero ahora, aparte de leer, imaginárnoslo, estamos viendo plasmado, gracias a tus pinceles, estamos viendo plasmados en, 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 en el natural, gráficamente, estos hechos de armas de los que tantos hemos, hemos leído. Así que, bueno, es un lujo tenerte. Esperamos que durante mucho tiempo eh, sigas dedicándote a esta, a esta labor de la divulgación histórica. Muchas gracias, Augusto. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias, José Manuel, porque a través de tus palabras hemos eh, cumplido uno de los objetivos que teníamos con esta actividad, que era eh, dar, conocer la historia reciente de España, que no se conoce tan bien como pensamos. Eh, en concreto, esa, ese concepto del protectorado español de Marruecos, que tiene sus precedentes, eh, tú lo has eh, ido explicando muy bien desde mediados del siglo XIX que llega hasta el año 56 del siglo XX y del cual pues, probablemente sepamos muy poquito. Nos habíamos propuesto en la sección de arte de la academia eh, conocer el protectorado como fuente de inspiración artística, tanto para pintores como para músicos, literatos, poetas, eh, fuente de inspiración artística a todo ese periodo, porque hemos visto que hay cantidad de, de materia ahí. Eh, y bueno, pues ha sido un auténtico lujo poder iniciarlo con una charla que ha sido mm, eh, interesante, enriquecedora y que, bueno, eh, concluyo con, con eh, quizás mi impresión, que ha sido observar, darme cuenta de que Augusto es un hombre, se le ha definido como generoso, como <laughs> modesto, como artista. Yo te añado, yo creo que Augusto es un hombre feliz, feliz con lo que hace. Y eso es ahora mismo el lujo de los lujos. O sea, eres un hombre que has encontrado un, un, una manera de trabajar y de vivir eh, verdaderamente admirable y te damos las gracias por ello. A vosotros, a vosotros.